Hay personas, tristemente, que justo antes de entrar a la Santa Misa, están tomándose una Coca-Cola, están comiéndose unos ricos tacos, solo por citar algunos ejemplos, y durante la Santa Misa pasan a comulgar. Esto no es correcto. Hoy les quiero hablar del ayuno eucarístico, una doctrina actual y necesaria, pero que muchos hemos descuidado muchísimo. El Evangelio de este día precisamente nos quiere recordar sobre ello, nos enseña a hacer bien el bien. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. Dice Jesús: no se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Pues cuando vamos a comulgar estamos recibiendo a Jesús en nuestro cuerpo, y nuestro organismo debe estar entonces lo más puro posible, tanto de alma pero también de cuerpo. Y es ahí donde entra el ayuno eucarístico. Miren lo que dice la Santa Madre Iglesia. Cito el Código de Derecho Canónico, en el numeral 919. Ahí dice tres cosas. Primero, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, ojo, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. Segundo, el sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día, atención, puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora. 3. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Pero entonces aquí nos está diciendo la Santa Madre Iglesia, fuera de estas excepciones, sacerdote, ancianos y enfermos, todo cristiano que va a comulgar debe guardar el ayuno eucarístico, es decir, una hora antes de la comunión, y si es posible una hora antes, después de la comunión, no consumir alimentos ni bebidas, porque estamos mezclando algo tan sagrado con comidas, con bebidas, etc. Ya ustedes imaginan, no debo ser tan específico, creo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando en la Santa Misa, si se fijan, han utilizado incienso, que es este humito aromatizante durante las celebraciones litúrgicas. Uno puede decir, ¿por qué? Ah, porque ahí va a estar el Señor, ahí en ese altar, ahí en esa custodia. Y cuando se inciensa, estoy purificando el ambiente. Tiene un sentido, primero, material, purificar el ambiente. Pero también tiene un sentido espiritual, que así como el humo del incienso sube hacia arriba, así nuestras oraciones suben al cielo. Pero regresemos al ayuno eucarístico. Eso es hacer bien el bien. Poner el vino nuevo en odres nuevos. Mucho cuidado, querida hermana y hermano. Yo considero que es una falta del respeto si yo estoy comiendo inmediatamente antes de la comunión o masticando chicle durante la misa, qué triste me ha tocado ver, y paso a comulgar como que si nada. Eso es una falta de respeto, porque estoy tomando ese vino nuevo, como dice el Evangelio de este día, y lo estoy colocando en odres impuros, en odres que están con otros alimentos y se va a mezclar. Cualquiera puede decirme, no, padre, pero es que lo que interesa es la preparación espiritual. Por supuesto, la Santa Madre Iglesia nos pide que recibamos el sacramento en estado de gracia, con la conciencia de que vamos a recibirle, pero también con el ayuno eucarístico debido. Hagamos bien el bien. Eso es lo que nos está invitando Jesús, a hacer las cosas con un sentido correcto, con el respeto que estas cosas sagradas se merecen. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.